Ya somos región, parece. Están tocando la sirena, nos están avisando que la firma ya es un hecho. Está confirmado. Aquí tenemos unos jóvenes bailando el baile típico de nuestra. Soy candidato por la región, esta nueva región. Quiero trabajar bien con ellos para mejorar algunas cosas que están con irregularidades. Las autoridades acá han hecho un caso omiso de varios temas. Conversaba cuando viajaba para acá, no hay paraderos en la carretera para que los vecinos se sientan apoyados en un lugar donde esperar un bus. También hay señales éticas inexistentes. Vamos a trabajar en el tema para de una buena vez esta región progrese y los vecinos se sientan alegres y a gusto vivir en ella. Yo vengo como candidato por la región y voy a hacer todo el esfuerzo que existe para poder mejorarle la vida a todos los vecinos de esta linda región. Una región próspera que hoy día se inicia su camino, que va a tener los recursos. Y me alegro mucho y quiero que los vecinos tengan fe y confianza en que los voy a apoyar de una buena manera. ¿Candidato aquí? Candidato a diputado por la comuna. O sea, ¿Y su nombre? Por la comuna. Carlos Astete Álvarez. Mira, ¿y usted de dónde? Yo soy de aquí de la región. ¿De acá de Chillán? Sí, soy de un sector de Chillán. Forestal Choluán, me conoce el trabajo, Yungay, Chillán mismo. Y voy a trabajar, como vuelvo a decir, con mucho empeño, para que la gente sepa lo que es un dirigente, un parlamentario con buenas intenciones. Quiero ser muy amable con ustedes y darles las gracias a esta oportunidad que me han dado para que la gente me conozca y sepa quién soy. Carlos Astete, un diputado para la región. ¿Y tuvo problema de ingresar al gimnasio? No me han dejado pasar a la Casa del Deporte. Por un tema un poco mezquino, me identifiqué y me dijeron que no, que nadie podía entrar ya porque estaba todo cerrado. Y bueno, a usted le doy las gracias por darme pantalla en esto y poder contarle a la gente de que no fui bien recibido por las autoridades que estaban acá en la puerta. Bueno, gente que no tiene mucha noción del tema, pero hay que tener paciencia y fe que las cosas van a cambiar. Claro, que por seguridad ellos reciben orden, ¿no? Claro, no. Listo. Estamos de acuerdo. Sí. Muchas gracias. Listo, hasta luego. Por la reja y hasta Dios te mire. Yo le voy a contar, yo vengo a trabajar de diputado por la región. Ya. Y voy a trabajar mucho. Ya. Voy a trabajar por la tercera edad, por los niños, por las madres, por todo el problema, la problemática que hay acá. Y esta es una región bonita, una región que tiene gente linda, que puede vivir mejor. Y hay que apoyar en eso, hay que trabajar para eso. Yo soy Carlos Astete, me presento con usted y me presento con los vecinos de la nueva región. Una región que me ha gustado mucho porque he trabajado en ella y quiero poner énfasis en los trabajos que me están hechos, como paraderos en las carreteras, como que las calles están malitas acá, no se ha puesto un empeño en mejorarlas. Y Chillán, hablamos del padre de la patria, hablamos de mil cosas, hablamos de Neruda, hablamos harto, pero nos ponemos a hacer las cosas puntuales, lo que necesita el pueblo. Aquí la gente camina, se puede tropezar, caer, y hay daños que hay que mejorar. Yo voy a poner la mano dura para que Chillán sea lo mejor, esta región mejore. Thank you.
San Carlos, que Portezuelo, Yungay, todas las comunas que nos han creído y que hemos mantenido vivo el sueño durante 20 años y lo hemos hecho realidad, que es lo más importante. Hoy día la Presidenta de la República reconoció que verdaderamente el trabajo lo habíamos hecho la civilidad, la soberanía, el comité y una región, a veces con obstáculos, a veces con trampas que nos querían hacer en el camino, pero el objetivo está logrado, el objetivo ya es un hecho. Yo le agradezco infinitamente a mi padre, que es un ejemplo de vida, que ha estado con nosotros ayudándonos en todas, a las comunas de Burne, de Trehuaco. Él es de Trehuaco, yo soy orgulloso de pertenecer a la comuna de Trehuaco. Tengo entendido, el señor alcalde nos dijo que nos va a hacer un homenaje y también nombramiento de hijo ilustre de la comuna de Trehuaco. Qué mejor en la comuna que debió nacer, que debió crecer, una comuna tan pequeña y que ahora la vamos a hacer próspera y desarrollada. Presidenta de la República, ella tiene la prerrogativa de nombrarlo, no lo nombró ahora, que nosotros esperábamos que así fuese, pero dijo que lo tenía pensado. Llegaron las firmas a la Presidenta de Ñuble Región, a este humilde servidor, más de 550 personas lo votaron en Burle, en Coelemo, en Trehuaco, Portezuelo, en muchas comunas, y luego 11 alcaldes que también dieron su apoyo, que es muy importante conocerlo: el alcalde del Carmen, el alcalde de Burle, el alcalde de Rankin, Quirigüe, San Carlos, Niquén y San Fabián y Portezuelo dieron su anuencia a que el presidente de Ñuble Región fuera el delegado presidencial. Pero teniendo muy en claro, yo no tengo ningún ánimo personal, que la presidenta es la que decide, ella es la que toma la decisión para hacer realidad este gran sueño, hoy día ser delegado presidencial para instalar la región de Ñuble. Así que muchas gracias a todos los amigos que nos están viendo y escuchando en todas partes del mundo. Nada menos que estar presente acá con nosotros como medio de comunicación, y le agradecemos la gentileza de haber accedido a la pantalla. Nos vemos pronto, estaremos por allá. Gracias, gracias. Esas fueron las palabras de Alejandro. Hola, soy Juan Pablo Couchot Erices, somos Visión e Imagen. Saludo a todos los suscriptores. Estamos acá en Chillán, en la capital de la futura región de Ñuble, en la cual hoy nuestra presidenta Michelle Bachelet Jeria firmó el decreto en la Casa del Deporte, un acontecimiento histórico en la cual ya nosotros somos región y podemos tener nuestros propios ingresos y también nuestros propios acontecimientos, y nos hace ser más personalizado todo.